Es muy difícil a dos años vista o a un mes vista hacer pronósticos, es complicadísimo y a dos años vista, bueno, pff, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que en estos momentos la foto es una repetición a nivel nacional de lo que ha pasado en Madrid, es decir, un gavilondo que es Sánchez, que va a le va a dar un sorpaso eh, Yolanda Díaz y una situación en el PP no tan parecida a lo de Madrid, porque yo creo que Vox va a subir bastante más de lo que se prevé. Y bueno, pues un poco, pero vamos, que la, la, los dos bloques, derecha e izquierda, pues la derecha va a estar en el entorno de 180 diputados, que es el, la mayoría aquella de Rajoy, y, y, el, y la izquierda pues va, se va a quedar en minoría. Eso es lo que yo creo que es la foto actual. Ahora, de aquí a dos años, la cosa se puede deteriorar muchísimo más, para la, para la izquierda me refiero. O sea, la, la, y es pura intuición, no tengo un solo dato, pero bueno, hablando con la gente por la calle y y viendo cómo están los apoyos tradicionales de, de la izquierda española, yo lo veo, lo veo en una situación muy complicada. Se van a aferrar pues, todo lo posible. ¿Y ¿Usted a los, se atreve a, los... a vaticinar cuándo tendremos elecciones generales? ¿Van a adelantar o no, a los no, no, no. dos años? Yo creo que van a... Conociendo a Pedro Sánchez, que ese sí que lo conozco muy bien, porque he trabajado con él cuatro años, se va a agarrar Claramente. al sillón eh, absolutamente todo, hasta el último segundo. Vamos, ahí no hay, no hay posibilidad de adelanto, creo. Vamos, algo sí. cataclismo ya brutal y, y terrible, pero vamos, él, no, no, él va... Él quiere ser un presidente largo y casi con barba. Pero no creo que... Elisa, ¿qué vaticinio hace usted? Yo vaticino que...